estoy esperando, esperando para tenerte. Hace tiempo te vengo buscando y lo sabes bien. Hace tiempo te estoy esperando, esperando para tenerte. Así que pégate a mí, mira que estamos bailando. Así que pégate a mí, vamos a pasar. Hola, ¿cómo están? Soy Plomo. Esto es el Fuera de Lista, como ya saben. Seguimos en casa. No pensábamos que iba a ser tan larga esta cuarentena, pero ahí ves, sigue avanzando. Pero es importante quedarse en casa, es importante respetar las normas. Felizmente nosotros teníamos material, hicimos ese viaje a Argentina con las justas, sacamos un montón de cosas, lo aprovechamos al máximo y aparte teníamos algunas cosas de Lima guardadas también para poder seguir estrenando y para poder seguir llevándote todos los lunes novedades a través de esta pantalla, la pantalla de Movistar Deportes. El capítulo de hoy, la entrevista completa con Juanchi Comínguez, coach de la selección nacional. Hace unos capítulos, en el capítulo del Bocha Santín, pusimos un pedacito, pero ahora ya vamos a soltar el resto de la entrevista con Juanchi. Va a ser el protagonista de esta segunda parte del programa, contándonos en qué consiste su trabajo, cómo se capacitó, cómo llegó a la selección y qué es lo que hace ahí adentro, cómo se complementa o si se complementa con el psicólogo y muchas cosas más que estoy seguro vas a valorar tú como amante del fútbol y además como seguidor de la selección nacional, porque siempre queremos saber qué pasa ahí adentro, de qué se trata, que lo vas a poder ver aquí en este programa. No puedo dejar de aclarar que todas las tomas usadas en este capítulo, menos estas evidentemente, han sido grabadas antes de que el gobierno dicte la cuarentena y el aislamiento social obligatorio que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. Así que han sido todas tomas anteriores las que presentamos el día de hoy. Vívelo y disfrútalo, como siempre, en Movistar Deportes. Gracias, buen día, chao. Bueno, siguiendo con las entrevistas y conversando con las personas y personajes y que están en la selección o cerca de la selección, ahora estamos con Juanchi Comínguez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo ¿Qué bien? Tal? Gracias, gracias por la invitación. Todo bien. Te tengo que hacer la primera, que yo lo sé, pero aquí te cuento un poco porque de repente no has visto mucho el programa. ¿Sí? Las entrevistas nosotros tratamos de hacer dos cosas. Sí. La primera es que la gente conozca un poco más de la persona. Está bien. Se interesa mucho la parte humana. Y lo otro es que sepan cómo funcionan las cosas dentro de la selección, las cosas que se pueden saber, obviamente no queremos revelar nada. Claro. Entonces, mucha gente me pregunta, y tú lo sabes seguramente, ¿qué hace Juanchi Comínguez en la selección? Pregunta que, en algunos casos, podría sonar hasta un poco despectiva en algunas personas. Yo creo que es por desconocimiento. Entonces, me gustaría que empecemos por ahí. ¿Cuál es tu labor en la selección? Bueno, mi labor es, yo junto a Giacomo Sharpella, que es el psicólogo, yo soy el coach ontológico, acompañamos a los futbolistas y al comando técnico en la parte humana, emocional, que tenga que ver con sostener el rendimiento deportivo de los jugadores. Acompañamos a aprender capaz nuevas distinciones, pero que tengan que ver con ese ser humano que está aprendiendo algo. En este caso, en el deporte, es acompañar los aprendizajes que cada deportista o cada integrante de un comando técnico tenga a la mano o no para ejecutar de mejor manera su labor. Muy bien. Y ¿Te convencí? ¿No? Sí, pero en todo caso acá es una cuestión de que la gente entienda. Finalmente, a ver, hablando un poco sin tener la terminología que tú tienes de este tema, porque tú eres el que lo conoces y el que lo ejecutas, finalmente esto pasa por el apoyo emocional, esto pasa por el... También. Por el poder complementar lo que hace el comando técnico, ¿no? Lo que hace con los jugadores. Está la búsqueda de que sea un rendimiento impecable en la selección, ¿no? Por lo que representa la selección peruana. Y eso está muy aparte de no entender con qué ser humano estamos hablando o con qué ser humano estamos entrenando acá, ¿no? Pero de hecho lo que se busca es la excelencia y un rendimiento impecable o un comportamiento impecable en la selección, porque es lo que representa, digamos, muchas cosas en el país, ¿no? En tu trabajo tienes que lidiar o tratar con jugadores
que tienen una realidad en común, que es estar en la selección, pero que a su vez cada uno es una realidad en sí mismo, ¿no? Desde el lugar donde viene, dónde juega, si está jugando poco, si está jugando mucho, cómo se siente. ¿Tú conversas con ellos de todas esas cosas o lo tuyo es más un tema grupal? No, ambas cosas, ¿no? Yo creo que lo que nos hace ricos como plantel, como equipo, es esa diferencia, ¿no? Yo creo que cuando cada jugador puede aportar esa diferencia humana, pues hace un colectivo mucho más rico, ¿no? Mucho más diverso también. Entonces estamos en la búsqueda de eso, ¿no? De que yo creo que para los sueños colectivos es muy importante que aparezca la persona, ¿no? Si no aparece la persona, difícilmente podamos sostener un sueño colectivo. Entonces hay que generar el espacio para que la persona aparezca, ¿no? Entonces a veces a algunos les cuesta más, a otros menos, ¿no? Pero me parece que va por ahí, ¿no? Si no estás bien contigo, es muy difícil que estés bien con alguien más, es complicado. Pero al tú tener esta relación tan estrecha con Giacomo, viniendo de dos ramas que si bien buscan lo mismo, son diferentes, ¿cómo es esa coordinación? Nos emocionamos con lo mismo, que es el fútbol, y es estar al servicio de un jugador de fútbol. Entonces, desde ese lugar, pues aparece las ganas de querer que a la selección le vaya bien. Después, él tiene un marco teórico, yo tengo otro, y que ambos están al servicio de la selección. ¿No son excluyentes? No. ¿Su marco teórico y el tuyo? No, creería que no, ¿no? Creería que no. Y ponte, no sé, para ponerme en una situación, ¿no? Me convocan a mí a la selección, por decirte. ¿Ya? Bajo 10 kilos, me arreglo las rodillas, me convocan. Déjame soñar, me convoca. Y yo vengo con un tema personal. Y ustedes se dan cuenta, porque vamos a decir que es evidente. ¿Quién viene a hablar conmigo? ¿O ustedes esperan que yo los busque? Es como el fútbol, ¿no? Cada jugada tiene... ¿Lo deciden ahí? O sea... Porque yo me imagino, pues perdóname, ¿no? Pero yo me imagino como, ya, ¿cómo vas tú? No, en esta déjame a mí. ¿Cómo? Pero escúchame, te lo estoy llevando al lenguaje coloquial, claro, porque es un poco para que la gente entienda cómo va. No es tan así, pero... A ver, Se c*** de risa cuando le dije, me convocan esto. Pasa que me puse a pensar en verte llegar a la selección y yo creo que renunciaría, ¿no? Renuncio yo. Sí. Pero es porque estás viendo la imagen de hoy, pues, claro, imagínate. Claro. Tienes que ver que me pongo bien físicamente. Si llegas así vestido el primer entrenamiento, ya... Ya hay un problema. Ya hay un problema. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con mi camisa? Esta camisa es... De mal gusto. No, ¿cómo va a ser de mal gusto, hermano? Esta camisa es delgadita, bien, de colores, es lo que... Cada uno tiene su estilo. Cada uno tiene su estilo. Pero bueno. Cuando decidí dejar de jugar... ¿Año? Año 2016. ¿Ya? Termino el año en Cienciano y dejo de jugar. Ya no quería levantarme para entrenar, no quería jugar. Y ahí conozco a esta escuela, que se llama Newfield. Y bueno, me hablaron, yo era súper tímido en ese momento, no quería, ¿de qué va esto? Y cuando entré desde el primer día, dije yo, esto lo quiero vincular con el deporte, porque siento que yo hubiera necesitado una compañía así. Entonces me preparé para hacer una propuesta, ¿no? Para proponer algo novedoso, algo me parece a mí interesante, donde el jugador de fútbol se sienta acompañado, donde se sienta validado como persona con su propia historia, y ver a partir de ahí hasta dónde se puede o quiere moverse, ¿no? Y así que nada, me preparé y dije, esto quiero hacer, y bueno, acá estoy. Lo que quiero saber es, me gustan mucho las sensaciones, me gusta a mí, por eso hago magia, por la emoción. Post 5-0. Eso quiero saber, porque he hablado esto con algunos jugadores fuera de... Y algunos en cámara. Mira, post 5-0, yo me di cuenta que era la primera vez que me dolía una derrota. Pero no porque no hubiera perdido antes, sino porque me había permitido perder. Cuando yo era jugador de fútbol,
la derrota o la pérdida era lo mismo para mí. Perder no me permitía yo entrar en un estado emocional donde para que yo me dé cuenta de lo que he perdido, sino automáticamente tenía que salir a buscar la revancha. Y ganar tampoco me permitía a mí celebrarlo, porque inmediatamente tenía que prepararme para seguir ganando. Entonces, me parece que eso nos ocurre a los futbolistas. Perdón que sigan. No, está perfecto. Sí, sí, es parte de lo que busco. Y en ese momento, donde yo ya había transitado estos caminos, me doy cuenta que me había permitido sentir, por decirlo así, ¿no? Y es ahí donde yo en el 5-0 siento un golpe duro en el fútbol, el primero, y he perdido un montón. Pero era porque yo estaba permitiéndome... Estabas asimilándolo de otra manera. Claro, estaba asimilando de otra manera. Y fue bonito para mí como aprendizaje. Y claro, me sirvió para ahí, por ahí entender lo que podría estar pasando y lo que podría proponerse para que ocurra a partir de ese 5-0, ¿no? Y yo... ¿Qué hiciste cuando terminó el partido? ¿Te acuerdas? No, estaba triste. ¿Cómo llegaste a...? Bueno, estaba cerca. Nadie hablaba, me imagino. Sí, sí, estaba feo el vestuario, estaba cerca, tratando de estar cerca de los jugadores también, ¿no? como yo mismo podía, pero por dentro también, ¿no? En tristeza, ¿no? Que es lo que más bien, ¿no?, tendemos a alejarnos de la gente cuando estamos tristes, ¿no? Porque debe ser difícil ahí, ¿no? Sí, hay gente que no quiere ser invadida. Claro. Sí, igual yo creo que cuando ocurre algo así, en el fútbol, una derrota así, o en la vida, algún accidente, yo creo que saca a la luz muchas cosas, ¿no? Y entonces me parece que el 5-0 también puede haber sido que traiga algo para mostrarnos y algo para aprender, ¿no? Al principio de la entrevista, y con eso voy cerrando, me dijiste que a ti con tu época de jugador te hubiera gustado tener este ¿cómo decirlo? Apoyo, esta posibilidad que hoy tienen los chicos a través de tu trabajo. Sí. ¿Crees que tu carrera hubiera sido diferente? Yo creo que sí. Me hubiera sostenido emocionalmente mejor en algunas decisiones. Yo he tomado decisiones apresuradas. Me parece que me tardé mucho en madurar yo como persona. Si bien es cierto, siempre he sido en la profesión, digamos, bastante dedicado y tal. He sido en algún punto bastante caprichoso, ¿no? Sentirme bastante como especial o el centro de atracción, ¿no? En el sentido dentro. ¿Sentías eso en algún momento? Claro, como dentro de la cancha y fuera también. Entonces me parece que el error mío pudo haber sido también llevarlo esas cosas hacia afuera, ¿no? Entonces cometer errores con mis vínculos y etcétera. Yo creo que el haber tenido este tipo o haber visto esto en mí hace unos años, yo creo que me hubiera aliviado más dolor. Hubiera tenido mejores relaciones también con mi trabajo y mi profesión, ¿no? Me parece. Bueno, qué lindo que ahora la vida te da la posibilidad de tú poder apoyar a otros futbolistas como hubieras querido. Bueno, así es la vida, ¿no? A veces claro que te da después lo que tú necesitabas para que tú puedas ser el que rompe ese problema, ¿no? Así es.